Economía actual. Informaciones económicas de todo el mundo. Datos actuales de los mercados financieros. Todo lo que sucede en el sector internacional del cambio, la coyuntura económica y la bolsa. Economía actual. De lunes a sábados en DW. Ya estamos de vuelta y como les dijimos al comienzo de nuestro jornal, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que los recientes disturbios en el mundo árabe impiden la marcha hacia el progreso y la democracia. Pero en los últimos días se registraron violentas protestas contra una película estadounidense antiislámica que se suma al otro ocurrido hace tiempo con las caricaturas de Mahoma aquí en Europa y que acabaron incluso en este episodio con la muerte de varias personas. Esto reabrió el debate sobre la libertad de expresión y la tolerancia religiosa en los países musulmanes, incluso en aquellos considerados liberales como Túnez. La siguiente historia nos muestra un buen ejemplo de eso. En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, las candidaturas a los premios Grammy Latino 2012, ¿cuántas candidaturas son? 47. Son 47 candidaturas las que han convocado la Academia Latina de la Grabación de Estados Unidos. El dominicano Juan Luis Guerra parte como gran favorito con sus 6 nominaciones. El dúo pop mexicano Jesse and Joy consiguió 5 y Juanes optará a 4 premios. La gala se celebrará en Las Vegas el próximo 15 de noviembre. Y decían que Juan Luis Guerra estaba muerto, era mejor productor, mejor álbum, mejor cantante. Las tiene todas. Así es, nosotros vamos por Juan Luis Guerra. Y nos vamos con esto. Nos vamos ahora, pero nos volvemos en una hora, no se vaya. Chao. Gracias.